Sí, nosotros pertenecemos al Movimiento Evita, soy el referente del Movimiento Evita en Iguazú y estamos hoy nucleados a través de la UTEP, que es la Unión Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que es quien llama a esta manifestación a nivel nacional, digamos, ¿no? Con el logo de con la comida no se jode, digamos, ¿no? Porque están aumentando el precio de los alimentos básicos constantemente, cuando no hay un porqué. Por ejemplo, baja el dólar y aumentan el precio igual. Suspenden la suba de la nafta y aumentan el precio igual. Tienen récord de exportación y aumentan el precio igual. Nos aumentan a nosotros, a los argentinos, a los que vivimos acá, a los que trabajamos todos los días, a los compañeros y compañeras que trabajan las tierras, a los compañeros y compañeras que tienen una huerta en la chacra. Entonces esto hace que cada día se haga muchísimo más difícil poder salir adelante. Más viniendo de un gobierno neoliberal como el de Macri, en una crisis monetaria y después que nos agarra la pandemia, digamos, ¿no? Es una situación muy difícil para todas las personas y por eso salimos a pedirle a todos los empresarios que no aumenten los precios descomunadamente, porque no hay necesidad, porque la gente necesita comer y cada día se hace más difícil. Bueno, y aquí en Iguazú, ¿cómo van a estar acá en el día de hoy? Contanos cómo sigue todo esto. Sí, hoy iniciamos un plan de lucha en torno a esto, ¿no? A nivel nacional y también a nivel municipal. Fuimos de acá de la Plaza San Martín hasta el municipio por la quita de la tasa de abasto, que encarece muchísimo, muchísimo el producto para toda la gente. Y también exigiendo la ley de emergencia alimentaria, que es la mercadería, que es una ley nacional, ¿no? En la cual se destina plata a los municipios para los merenderos, digamos, ¿no? Otros compañeros de otras organizaciones se juntaron con personas del municipio y no tuvieron una respuesta en torno a esto. Esto está muy bien que se pida a nivel nacional, porque así como ustedes piden al municipio lo de la tasa de abasto, lo de los merenderos, también a nivel nacional, nosotros fuimos lo más olvidado en pandemia, el gobierno nacional actual no dio ni una sola mirada y tampoco nos da la coparticipación que nos merecemos, ¿no? Ni siquiera con los que nos están debiendo de ecología, esto también hay que pedirlo. No, sí, claro. A ver, todos los reclamos son todos justos, digamos. No es que uno está bien porque es de un gobierno y el otro está mal porque es de un gobierno. Los derechos son derechos para todos y todas, o sea, no importa quién sea. Nosotros no hablamos desde el personalismo, hablamos desde lo colectivo. Digamos, es un grupo de gente que está mal, bueno, es un grupo de gente que ayuda, no importa raza, religión, de qué equipo sea, de qué partido político sea, eso no interesa. Lo que interesa es que la gente necesita vivir mejor. Eso es lo que interesa. Tenemos que seguir reconstruyendo un país que cayó muchísimo, ¿no? Y entre todos la levantamos. Pero ¿cuál es el tema? ¿Quién levanta en el país? Los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Nosotros pertenecemos a la economía popular, que son los compañeros y compañeras que trabajan en negro, que no tienen una posibilidad de trabajar en blanco. Hoy somos más de 10 millones de personas en el país, que son todas trabajadoras en negro. Los changarines, digamos, son todos trabajadores en negro que pertenecemos a la economía popular.